el dueño del terreno ahí lo vendió a otra persona. Tú salieron acá, venimos para acá. Ah, o sea, el dueño del terreno vendió allá y por eso ustedes tuvieron que salir. No te ha dado para acá. Pues los encontramos mucho. Horas de camino los encontramos. ¿Usted es el papá del nene? Sí, sí. ¿Y dónde está el nene ahora? Ahorita salió, ahorita ya. Está por allá, viene entrando. ¿Trabajando ahorita? Yo ahorita empecé mi quincenita aquí en esta finca. Acá a pesar. Sí, de hecho. Yo te gano mucho, pero. ¿Pero en esta finca? Ah, sí, ahí bien. ¿Y él está trabajando o no? ¿Cuál? ¿Su hijo? No. ¿Y nos habían comentado que estaba trabajando? No. ¿Dónde trabaja? No trabaja. No, ¿cómo esperar de trabajar el chico de su pie? Él no trae. No. Es lo que pensamos, ¿verdad? Le estamos preguntando porque eso no es cierto. No. ¿Pero quiere trabajar? Pero lo bueno que lo encontramos, hombre. ¿Cómo? Lo bueno que lo encontramos. Los encontramos. ¿Todavía no puedes caminar por sí solo? No, solo no puedes, pasito, camino, solo así. A veces él se aburre y está caminando sin todo. ¿Lo llevas? Si aburre está así, ¿lo llevas? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está un poco más buena. Sí. Ya tengo que echar mi pasto, todavía me da miedo echar. ¿Te da miedo qué? Ya, ya intento echar mis pasos, pero. Ah, intentar no dar tus pasos. Es que le da miedo, ¿eh? Pues ya, ya nos quedó el miedo, pues. Sí, pues. Tanto que él, tanto que yo ahorita le dije. Voy a estar en la banda de San Juan. Me voy a decirle a todo el. Mamá de mi hermano que ni el río, me. Ay, Dios, no pesa la traída. Pero lo tuve que ir a traer porque él se apurre aquí a veces. Pues. Bueno, quitar el alquiler allá, tuvimos que buscar para dónde, porque no se puede quedarnos ahí porque ya sí. El terreno lo vendieron y estaba posando y con mi atrasé el mismo mes de posar. Ahí fue donde me complicó. Por esa razón, pero. Por no tener donde vivir, es que nos quitan allá, nos mandan por otro lado. Y gracias a este aquí nos dio el don para alquilar. Pues venimos por acá, pues no están necesitados, pues somos de bajo recurso. Y yo estaba lavando el zanjón, me fueron a decir, me vine. Vamos a ver, que si. A ver en qué sentido viene usted ahorita, ¿verdad? Pues nosotros venimos a visitarlo porque le mandaron una ayuda. Entonces los fuimos a buscar allá donde vivían. Sí, lo estamos ahí. Pero nos indicaron de que ya no vivían allá, que vinieron para acá, pero venimos a buscar. Venimos por la necesidad, no hay dónde meter a mis hijos. Pero aquí está bonito, me gusta más aquí que sí, 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 pero lo que pasa es que aquí sí, para el invierno, esta casita se queda en medio del río. Porque es Sangún aquí, Sangún allá en Dios. Entonces ya a veces es que cuando crece demasiado, ya no puede salir ese agua en los tubos para pasar la carretera. ¿Tú crees? Allá hasta bajito la ventana. Sí, dicen las personas que viven aquí. Mm. Pero por necesidad. Quizás sí, pues. Ya es el invierno, ¿es para dónde nos ubicamos otra vez? Por miedo, yo tengo miedo al Sangún. Sí, yo sí tengo miedo, la verdad. Bueno, entonces yo le voy a hacer entrega de esta ayuda que le mandaron a él. Esta ayuda viene de parte de Rolando Lorenzo García, que le mandó una donación de 400 quetzales. Él la mandó para la justa de la operación, ¿verdad? Uh-huh.
yo la voy a hacer entrega. Yo estoy bien. 100. $200, $300, $400 quetzales. Siempre gracias. ¿Cómo dijo ese nombre? Rolando. Gracias, don Rolando. Lamentablemente no la puedo ver en persona, pero le agradezco por esta ayuda que usted me ha mandado para seguir ajustando, para operar a mi hijo. Que Dios me la bendiga, que siempre Dios le multiplica con lo que usted me ha mandado. Gracias. Esperamos, ¿verdad?, que se desayude de la mejor manera. Sí, sí, sí. Esperamos, Señor, los días de que pues personas también tengan el deseo de querer unirse y ayudarlos, ¿verdad? Sí. Usted sí, tiene sí, un número de teléfono que puede dar para que se comuniquen directamente con usted. No, 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 se me arruinó el frijolito que tenía. No, 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 hay de dónde comprar un teléfono. No tengo problema, muchas que se han suscitado. Nos gustaría que las ayudas directamente pues vayan a las familias. En este caso, como no tienen un teléfono, entonces vamos a darles el número del canal. Hay que ni le da el número del canal por los que quieren mandar ahí una donación para. Nene, ¿cuál es su nombre? Luis Mario. Bueno, muchachos, para los que quieran seguir apoyando para ajustar, ¿verdad?, la cirugía de Luis Mario, sabe que se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales o al número del canal, que es el +502-5810-1717. Vuelvo a repetir, +502-5810-1717. Tal vez me muestro otra vez para los amigos y claro que son nuevos y no conocen este caso. Pues Luis Mario tuvo un accidente. Es el que está abultado, ¿eh? Él se cayó de un árbol. Entonces le hicieron la operación, ¿verdad? Pero él quedó mal. Sí, quedó mal la plaquita que le daba, se le sí. daba el tampo. Miren, entonces está desde aquí para acá y él quedó mal. ¿Y necesita otra operación? Sí. ¿Es un presupuesto de cuánto? De 8,500 quetzales, porque creo que le van a colocar. Supuestamente que me dijeron que se le iba a utilizar otra plaqueta bloqueada de 8,500 que trae un huesito, no sé si es vitamina, no sé, ¿verdad? Pero supuestamente sí me dijeron, lamentablemente, que no llegamos a ese punto. Y como le digo, quizás su manita sí se va a quedar porque... Tal vez ella no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero lo que yo sí más quisiera que él porque caminara bien. Si puedo que miren aquí, mucha, el hueso lo tiene salido. ¿Y esto no te duele? ¿No te duele? Sí, te duele. Truena, feo. Truena cuando él la mueve, así es fácil. Entonces la mano pues también no le quedó bien, ¿verdad? No le quedó bien. Ni la mano ni la pierna. Que... era material de adulto lo pusieron porque como solo fue donado, ¿verdad? Sí, y bueno, lo que ellos tenían lo operaron, al hospital de Mazapa. Al hospital de Mazapa, pero no me lo dejaron bien. Ni en la pierna ni en el brazo. No, pues, no quedó bien. Tiene ganas. Sí. Sí, pues, yo me imagino que usted quiere que yo vuelva a caminar, ¿verdad? Ah, sí, yo quisiera que ver a mi niño, el de siempre. Pero lástima que no, ya no es así. Él debe echar su pasito y le falta un buen tanto para que él vaya a su pie. Me dice, mamá, tengo miedo de que aquí yo deseo caminar, dice él, pero lamentablemente que chequea, pero con miedo. A mí me le quiero ver. Yo lo tengo que agarrar porque él tiene miedo. Como... ¿Puede solito? ¿No puede solito? Tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Mucha confianza en ti mismo, pero te voy a sentar. Pero te debes practicar, ¿verdad? Sí, porque tiene que dar de maldito, ¿verdad? Desde un chiquito, como le digo, que no sé, la verdad, no sé cómo está por dentro. Porque... no sé si el hueso se le jugó, la plaquita de verdad se le quebró, porque ese día que estuve en el hospital me decían que lo tenía quebrado, que se le dobló, que
que no sé cuándo y tantas cosas que se vino encima y ese tiempo ni tenía dinero, yo estaba haciendo vueltas con él. Y ahorita me dice el mamá, hoy se puede mover mi pie, me dice, él contento, porque pues yo le digo, no estoy conforme. Dijo que antes no podía. Antes no podía, pero ni ir al baño. Hoy se ha tomado, ¿en qué hace más? Tiene miedo a caerse. Ah, ya, ella tiene miedo, igual yo ya tengo ese temor, ya más o menos ya me quedé más curada. Pero no, es bueno, debes de practicar, cambiar poquito todos los días, un poquito, porque si no también se pierde la movilidad. Sí, sí. Eso es muy importante. Tiene chupadito un pie. Es lo mismo que no tiene movimiento. Muchas personas me dicen, tengan cuidado con el cáncer, porque el cáncer no avisa, me dicen. ¿Será que? Ah, a mí me entra ese miedo, muchas me dicen que el cáncer no avisa, sentir que tu hijo tiene cáncer, se les toma. Ah, yo a veces, el día de antier, una doña que le vino a ver, me dice, ya no la has operado al nene, la verdad que no le he llegado todavía, le dije yo, sí. Ay, tenés cuidado, ya lo había llevado a hacer el examen, mamá, me dice la doña, porque el cáncer no avisa. Ay, me dejó más asustada que de lo que yo estaba, ¿verdad? Como le digo, vale, que sea con un manojito de hierba, un chilmolito, que él ya no tuviera dolor. Yo soy feliz así con mis hijos, pero lamentablemente que no, ¿verdad? Y gracias a ustedes que me siguen apoyando en ese sentido, les agradezco bastante y que Dios siempre les bendiga y que le dé más inteligencia a ustedes, de verdad, porque son jóvenes que les ha gustado apoyar a las personas y les agradezco bastante, no tengo de verdad cómo pagarles. Gracias. Sea Dios que les multiplique más lo que ustedes me ayudan a mí. Gracias, la verdad que se lo multiplique a nuestro amado suscriptor Rolando Lorenzo, que fue la persona que mandó esta donación. En nombre de la familia, en nombre del equipo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y pues ya saben de que cualquier otra donación para nosotros será un gusto buscarlos y venir a hacer entrega de esa ayuda. Sería muy bonito, ¿verdad?, poder recaudar los 8.500 quetzales para la operación de Luis Mario, porque él es un... ¿Cuántos años tiene? 13. Es un jovencito, muchacho, que tiene muchos sueños por cumplir. Y pues yo me imagino que su gran anhelo de él es volver a caminar. Sí, volver sí a caminar como antes. Sí, pero cierto, entonces, así que yo los bendigo a ustedes también. Ahí entre familia, pues como familia, deben estar muy unidos. Sí, sí. Y pues apoyarlo bastante a él. Sí, es cierto. Siempre les agradezco bastante. Bueno, por la ayuda que le han brindado a mi pastor. No me han dejado sola, no me han dejado abandonada. Siempre han estado conmigo y les agradezco bastante. Siempre gracias y que Dios les bendiga, de verdad no tengo cómo pagarles, pero que sea Dios y multiplique todo lo que hacen ustedes por mí y por mi hijo. Realmente no me conocen, no son mi familia, pero quizás la verdad somos como familia, que un solo padre tenemos, que lo que está arriba, él es que les da fuerza a ustedes, les da sabiduría para poder ayudarnos a las personas que lo necesitamos. Que Dios les bendiga y siempre gracias. Gracias a la persona que me mandó este dinero, de veras, les agradezco bastante, no tengo cómo pagarles. Pero que sea Dios que le dé más fuerza para seguir luchando a esa persona que me mandó este dinero. Gracias. Muchas gracias. ¿Y tú, Mario, algo que quieras decir? Gracias, don Rolando, por mandarme esa ayuda que me brindó. Le agradezco por todo lo que ha hecho por mí y que Dios le siga dando más fuerza para poder ayudar a las personas. Oh, qué lindo. Qué lindo. Bueno, mucho antes de eso, llegamos a la parte final. Bendiciones, un abrazo desde Guatemala. Bueno, adiós pues, nos vemos. Gracias. Adiós.